Yo soy el padre Carlos López, soy de acá de la diócesis de Encarnación.
Corazón. Bienvenida a toda la visita que vino a vernos. Estamos contentos con ustedes. Tenemos muchos dengues, si quieren llevarse, les regalamos. ¿Sí? Que pasen bien estos días por acá, que se sientan como en casa. Depende mucho de tu decisión para que esto sea algo histórico. Muchas veces gastamos plata, tiempo y nos vamos y no ponemos todo de nuestra parte. Nos fuimos y estuvimos ahí con cara de aburridos, como dice el Papa a veces. Nos vamos como cara de momia, dice. Pero hay que poner todo de nuestra parte para que esto valga la pena. El Papa estuvo estos días en México, visitando a los hermanos mexicanos, y en una de sus homilías en el encuentro con jóvenes, él tituló su reflexión de esta manera: los jóvenes son riqueza de la Iglesia. Pero no me inicié. Yo nací en un libro de la Renovación Carismática Católica y ahí empecé a tener este llamado. ¿Y cómo fue? Y así un grupo de oraciones en la capilla donde yo vivo, compartiendo la semana de vida, oraciones, emisión. Y me iba a repetir la serie. María, ella me va a enseñar ya cómo rezar el rosario para la mamá, ¿verdad? Entonces, mi rosario me decía, renovarnos el fervor de la fe y arrancar
de tu corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y el sacerdocio. Thank you.
Simplemente.